Accidente entre un transporte de personal y un camión de carga en el ejido San Rafael cobra la vida de uno de los pasajeros. Le tenemos los detalles. En medio de la borrachera, hombre termina con la vida en un hilo tras ser atropellado. Esto en la colonia Nueva Tlaxcala. Riña en bar de la colonia Lomas de San Javier deja a tres personas detenidas y a una mujer con diversas lesiones. Todo el peso de la ley contra asesinos de Marisa. Familiares de la empresaria exigen pena máxima para los responsables. Y entre desorganización, quejas y filas, reinicia la vacunación contra COVID-19 de personas de 50 años y más en el municipio de Ramos Arizpe. Esto es Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. Telezócalo Vespertino. ¿Qué tal? Un placer saludarle este sábado 15 de mayo del año 2021. Son las 2 de la tarde con 2 minutos y en este momento aquí, al norte de la capital de Coahuila, 25 grados Celsius. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tele Saltillo, canales 10, 10.1, Super Channel Canal 12 para el área fronteriza de Coahuila y un poco más allá en Texas y para el resto del Estado de México y el mundo entero. A través de nuestras redes sociales de Tele Saltillo, Super Channel, Periódico Zócalo y también les recordamos nuestro centro de mensajes para estar en contacto en esta tarde de sábado y ya aparece en su pantalla el 844-110-10. Cualquier duda, pregunta en general que tenga, denuncia o bien aproveche este espacio para alguna felicitación de cumpleaños o aniversario de 2 a 3 de la tarde a través del 844-110-10. Ahora vayamos directamente con la autoridad en el tiempo. Yasmely Sánchez, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Suazo, y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este sábado. Es un gusto y un placer para mí saludarlos. Por supuesto, con toda la información de pronóstico del tiempo, las condiciones actuales aquí en la capital, una máxima que ya se marca, tenemos temperaturas presentes muy calurosas, una máxima a los 25 grados centígrados, con vientos que soplan a los 6 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitaciones mínima y un cielo completamente soleado y despejado. En las próximas horas las condiciones entre 6 de la tarde y 8 se esperan máximas de los 23 grados centígrados, aumenta la probabilidad de precipitaciones y entre 10 y 12 de la madrugada se esperan máximas de los 19 y 18 grados centígrados. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio porque el noticiario apenas comienza y aún le tenemos mucho más información. Muchas gracias, Yasmely. Seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas, 2 de la tarde con 4 minutos y hagamos ahora un recorrido por notas de alto calibre. Lamentablemente y tras varios días de agonía, un hombre falleció en el Hospital General de Saltillo. Él estuvo involucrado en un fuerte accidente entre un transporte de personal y una unidad de carga en el ejido San Rafael. Tras participar en un accidente vial cerca del ejido San Rafael, un hombre no logró soportar las secuelas de las lesiones sufridas en el choque, muriendo cuando convalece en el Hospital General de Saltillo durante la tarde de ayer. Aunque el encontronazo ocurrió el pasado 23 de abril, fue hasta hace unas horas cuando Rubén Sánchez Torres dejó de existir, provocando la movilización de la justicia ministerial que dio fe del deceso. Según versión de la policía, la tragedia sobrevino cuando a la altura de un conocido restaurante del sector, una unidad tipo van de transporte de personal se impactó contra un tractocamión de manera inevitable,
Como consecuencia de eso, varias personas resultaron lesionadas y debido a la magnitud del percance fueron trasladadas a diversos hospitales de Saltillo para que recibieran una completa atención médica especializada. De los involucrados en el choque, Rubén fue quien salió con la peor parte, pues aunque estuvo hospitalizado varios días, no logró evadir su destino y falleció tras varios días de internamiento. Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sanatorio para tomar conocimiento y ordenar el traslado del cuerpo al SEMEFO local, aunque turnarían el caso ante sus similares de Nuevo León debido a que fue en territorio de aquel estado donde ocurrieron los hechos. Para Tele Saltillo informa, Rosendo Zavala. Y un hombre se debate entre la vida y la muerte luego de intentar cruzar la calle sin la más mínima precaución mientras consumía bebidas embriagantes junto con sus amigos durante la madrugada de este sábado en la colonia Nueva Tlaxcala. Según se informó, la víctima, quien no fue identificada, se divertía con un grupo de amigos en la esquina de las calles Central y Joachim Grande cuando intentó cruzar la vía sin precaución, siendo alcanzado por el conductor del automóvil Ford Focus, que nada pudo hacer para evitar el percance. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron el reporte, trasladando al hombre al Hospital General, en donde su estado de salud fue reportado como grave. Por su parte, el conductor involucrado fue detenido para deslindar responsabilidades. Y se suscitó una riña en un bar en la colonia Lomas de San Javier. El resultado, 3 personas detenidas y lesiones a una mujer. 3 personas fueron detenidas por las autoridades luego de protagonizar una riña y agredir a una mujer dentro de un bar de la colonia Lomas de San Javier durante la madrugada de este sábado. Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la mañana al interior del bar Marios, ubicado en el cruce del bulevar Otilio González y la calle Lomas de los Pelícanos, siendo señalados como presuntos responsables Mariana N., de 22 años, Jessica María N., de 42, y César Guadalupe N., de 34. Testigos dieron a conocer que el hombre ingresó al baño de damas en el que se encontraba María de Lourdes, a quien jaló del cabello para sacarla del mismo, para que después las dos mujeres comenzaran a golpearla, aparentemente motivadas por viejas rencillas. Luego de que personal del establecimiento reportara la situación al sistema de emergencias 911, elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio para poner bajo control la situación. La afectada recibió una valoración de paramédicos, aunque no ameritó el traslado a un hospital, por lo que sus agresores fueron detenidos y consignados al Ministerio Público por el delito de lesiones dolosas. Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Durante esta mañana se suscitó un accidente justo en el cruce de Periférico Luis Echeverría y José María La Fragua, en donde una conductora ignoró el alto. Y ahí fue donde, aparte de los daños materiales, trastocó la circulación. Por no respetar la luz roja de un semáforo, una automovilista ocasionó un aparatoso accidente vial en las inmediaciones del Periférico Luis Echeverría Álvarez durante la mañana de este sábado. La presunta responsable fue identificada como Cecilia Herrera Torres, quien alrededor de las 9:30 horas transitaba hacia el poniente por los carriles laterales de la mencionada vialidad en un Toyota Yaris. Se dio a conocer que sin hacer el alto correspondiente, a pesar de que el semáforo estaba en rojo, la mujer se incorporó hacia la calle José María La Fragua, quitándole el derecho de paso a una Nissan Estaquitas que transportaba apoyo, la cual circulaba hacia el oriente con preferencia. Al no poder detenerse a tiempo, el conductor de la camioneta, de nombre Miguel Ángel Molina, impactó al automóvil, por lo que ambas unidades resultaron con daños considerables. A pesar de lo anterior, no se reportaron personas lesionadas, por lo que agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y deslindaron responsabilidades entre los involucrados. Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez. Y precisamente nos vamos a enlazar con nuestro compañero Augusto Rodríguez, quien tiene detalles de un accidente registrado a muy poca distancia aquí de las instalaciones de Telesaltillo y Periódico Zócalo, justo en el puente que cruza Boulevard Venustiano Carranza y Boulevard Pedro Figueroa. Augusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Te saludo con mucho gusto esta tarde y como bien mencionas, hace algunos minutos se registró un accidente aparatoso
sobre el Boulevard Venustiano Carranza. Te comento que este percance fue protagonizado por la conductora de un vehículo Suzuki Swift, quien al transitar con dirección de norte a sur, pues presuntamente recibió un cerrón por parte de otro vehículo, según fue lo que manifestó esta mujer, por lo que terminó perdiendo el control del volante al tratar de esquivar a esta otra unidad. Fue por esta razón que el compacto se estrelló contra la barrera de contención del paso elevado ubicado en el cruce con Pedro Figueroa y pues terminó este vehículo con daños de consideración en la parte frontal. Afortunadamente la conductora de este vehículo resultó ilesa, sin embargo esta situación complicó la circulación en el sentido de norte a sur, por lo que elementos de tránsito municipal se movilizaron para realizar maniobras de abanderamiento, pues durante algunos minutos pues, el carril central permaneció obstruido. Mientras tanto, personal del Cuerpo de Bomberos realizó la colocación de aserrín sobre la carpeta asfáltica, ya que hubo derrame de aceite y pues de esta manera evitaron que se registrara otro percance. Esta es la situación que tenemos hasta este momento, Edgar. Muchísimas gracias, Augusto. Seguiremos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la región sureste. Buenas tardes. Buenas tardes. Familiares de Marisa Valdés Oyervides, empresaria y publirrelacionista secuestrada y asesinada hace unos días, los familiares están exigiendo a las autoridades se aplique la pena máxima para los responsables. De ser así, podrían alcanzar hasta 140 años de prisión. Los fiscales encargados de investigar el secuestro y asesinato de Marisa N. señalaron que la familia de la víctima está pidiendo la pena máxima para las personas imputadas por su homicidio. Durante la audiencia inicial en contra del 4 de los 5 implicados en el crimen, los fiscales expresaron que en caso de que sean sentenciados, solicitarán la pena máxima por el delito de secuestro a petición de los familiares de la víctima. Esto significa que de ser sentenciados, Karen, Edgar, Brian y Abel podrían ser condenados a 140 años de prisión, pena que marca el Código Penal del Estado para el delito de secuestro agravado. Los familiares solicitaron que se castigue a la empleada doméstica y sus cómplices por la hazaña con la que se cometió el asesinato de la publirrelacionista, a quien le clavaron un cuchillo en el cuello y dejaron que se desangrara. Los fiscales se encuentran integrando la carpeta de investigación en la que constan datos de prueba que ubican como sospechosos a los 4 detenidos de haber cometido el crimen en contra de la publirrelacionista. Será el próximo miércoles 19 de mayo cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso en la que se presentarán cada una de las evidencias que tienen en contra de los 4 imputados. El 5to implicado aún se encuentra prófugo mientras los 4 imputados permanecen internados en los centros penitenciarios varonil y femenil respectivamente, ya que continúa vigente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón. En más información, elementos policíacos se exhibieron a un presunto estafador que, identificándose como hijo de un notario público, empieza a apoderarse de diferentes casas en renta al norte de Saltillo. La tarde de este viernes fueron detenidos dos cerrajeros que, junto con empleados de una notaría, pretendían apropiarse de una vivienda que se encontraba a la venta en la colonia latinoamericana, donde se registró una fuerte movilización policiaca. Los hechos ocurrieron en la vivienda marcada con el número 1027, ubicada sobre la calle Uruguay, a donde llegó un presunto empleado de la notaría número 8, identificado como Alonso Gutiérrez, quien presuntamente daría fe de la compra-venta de la vivienda. El domicilio, que se encontraba solo desde hace varias semanas, se había puesto a la venta tras el fallecimiento de su dueño, que le concedió a sus hijos el usufructo sobre la propiedad, valuada en poco más de 3 millones de pesos. Presuntamente Alonso, por órdenes del notario Enrique Garza Dávila, a quien no se le vio en el lugar, cambió los anuncios de venta y colocó otros con un número de teléfono diferente para ser ellos los beneficiarios de la transacción. Cuando se disponían a consumar el fraude, entregando la vivienda a su nuevo dueño, los vecinos de la calle, que conocían a los verdaderos propietarios, dieron aviso a la policía. Decenas de unidades de la corporación municipal se hicieron presentes en el momento en el que el cerrajero procedía a romper las chapas del domicilio, por lo que se procedió al aseguramiento inmediato de Eduardo Hugo N., de 59 años, y Julio César N., de 42, empleados de la cerrajería que presuntamente trabaja de la mano con la notaría. Los hijos del propietario llegaron al lugar y mostraron las escrituras correspondientes del domicilio, dato de prueba que será
aportado en contra de los estafadores. Será la Fiscalía General del Estado quien proceda con las investigaciones correspondientes una vez que se interponga la denuncia en contra de los señalados que quedaron a disposición del Ministerio Público. Para Telezócalo, Daniel Revilla. 2:14 p.m. Por cierto, ya comenzó el partido entre los Acereros del Norte, los Acereros de Monclova y los Bravos de León como parte de la Copa Gobernador aquí en el Estadio Francisco I. Madero. Y ustedes, parte de nuestra audiencia, está allá porque ayer se ganó boletos con nosotros. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros a través del 844-110-10. Vamos a un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. Las y los jóvenes somos el motor de este país. El futuro se construye con nosotros. Nuestra ciudad no puede salir adelante si no se nos toma en cuenta. Luis Fernando Salazar impulsará el talento joven y ampliará la oferta estudiantil laboral para que no tengamos que irnos a probar suerte a otro lado, para tener una ciudad llena de energía y crecimiento. Él sí le apuesta a los jóvenes. Con Luis Fernando Salazar tendremos un Torreón súper chido. Torreón súper chido. Luis Fernando Salazar, candidato a presidente municipal. Morena. En muchas ciudades del país se están cancelando inversiones y miles de empleos. Les tengo una noticia. No dejaré que pase esto en Saltillo, ni de chiste. Reactivaremos la economía dando créditos a los pequeños negocios. Atraeremos grandes empresas con empleos bien pagados. Impulsaremos el turismo. Más gente visitará nuestra capital y la región. Y apoyaremos a quienes no tengan trabajo con un programa emergente de empleo. Que tú tengas empleo es un asunto serio. Saltillo, capital del empleo. Vota PRI. ¿Qué tal? Los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las papas Saltillo. Disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados, solo en las papas Saltillo Street Food. Visítanos de miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche, Boulevard Venustiano Carranza, 5280, a un lado del periódico Zócalo. Encuéntranos en Facebook como Las Papas Saltillo. Conozcamos cómo prevenir el coronavirus. Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilice gel antibacterial. Cubra su boca y nariz cuando estornude, utilizando siempre una servilleta. Tírela y vuelva a lavar sus manos. Evite lugares con gran número de personas, ya que aumenta la posibilidad de contagio. Limpie y desinfecte regularmente los objetos y superficies. Prevenir es salud. Un mensaje de Telesaltillo, la tele diferente. ¡Atención, atención! Llegaron los 5 días más baratos del mes. De viernes a martes, obtén hasta un 50% de descuento más un 10% de descuento adicional en productos seleccionados. Ven y aprovecha en Supercolchones los 5 días más baratos del mes. ¡Supercolchones! El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de la historia y Telesaltillo tendrá la cobertura más completa de este importante evento de responsabilidad ciudadana. Tu voz, Voto 2021, con el respaldo periodístico de Grupo Zócalo, a través de programas informativos todo el día de todo el estado. Tu voz, Voto 2021, en Telesaltillo, siempre un paso adelante. Muchas gracias por seguir con nosotros. 2:19 p.m. y 25 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila. La vacunación contra COVID-19 en el municipio de Ramos Arizpe se reactiva. ¿Cómo estuvo o cómo va la jornada? ¿Qué dificultades se enfrentaron para las personas que acudieron a esta vacunación? Quien tiene todos los detalles es nuestra compañera Montserrat Rodarte. Montserrat, bienvenida y buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edgar. Te saludo a ti y a todo nuestro teleauditorio. Y así como lo mencionas, este sábado inició ya el segundo día ahí en Ramos Arizpe. Hay que mencionar que arrancó un poco tarde la jornada de vacunación en esta aplicación de la segunda dosis a las personas de 60 y más, quienes mostraron gran molestia por el retraso que hubo, y lo citaron a las 10 de la mañana y empezaron hasta las 12 a entrar quienes tenían la cita desde esa hora que les habían indicado. Lamentablemente es que al momento de darnos cita a esta escuela primaria ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, en la zona centro, pues nos percatamos que eran decenas de adultos mayores quienes estaban expuestos a las condiciones climatológicas que se presentaban en esta hora, en donde justamente estaban afuera esperando su turno, esperando algunos hasta les dio insolación por los fuertes rayos del sol. Todavía hay que mencionar que hay muchos adultos mayores que no han entendido que no deben de ir sin algún alimento, con el estómago vacío, que deben de comer algo. Entonces también hubo algunas personas que se sintieron mal. Por fortuna había personal de bomberos del municipio quienes pudieron atenderlos. Inclusive pudimos ver cómo adultos mayores estaban tomando, ingiriendo bebidas y comiendo algo de alimento para poder ser ya posteriormente vacunados. Lamentablemente ahora, pues sí, dicen, la primera vez no nos enteramos muchos y ahora en esta segunda, pues inician muy tarde y ni siquiera nos ponen las condiciones óptimas para nosotros poder asistir. Montserrat, efectivamente, como lo estás indicando, muchas personas a lo mejor no saben que en este momento se está aplicando esta dosis, la dosis correspondiente, la dosis que falta para las personas, los adultos mayores del municipio de Ramos Arizpe. Es momento, ¿dónde lo están aplicando exactamente para que la gente lo tome en cuenta? Porque seguramente hay mucha gente que no se ha enterado que ya está en proceso. Es correcto, Edgar. Ellos están en la escuela primaria Eufrasio Sandoval, en la zona centro de Ramos Arizpe, pero lo único es que hay que mencionar es que al menos ahí en Ramos Arizpe sí están atendiendo por llamada, sí tienen que esperar los adultos mayores una llamada directamente a los teléfonos que ellos brindaron al momento del registro para que puedan poder asistir, si no los van a estar haciendo esperar, y la verdad es que ni tanto estar padeciendo el estar de pie sin alguna sombra, y pues a lo mejor quienes no padezcan de alguna enfermedad, pues obviamente les vaya a afectar después estar expuesto a todas esas condiciones. Sí, entonces esperar esta llamada telefónica, que en esta ocasión sí se está cumpliendo, no como en la ocasión anterior en la mayoría del país, no es un caso aislado, que ahora sí se está cumpliendo, y a la gente entonces responder a este llamado, porque después, si no se acude, entonces habrá que buscar en la Secretaría del Bienestar, con instalaciones aquí en Saltillo, para programar en algún otro proceso de vacunación, cuando por ejemplo traigan aquí 50 y 59 o bien 40 y 49, poder ubicarlos, pero para eso todavía puede faltar tiempo, o bien se queda desfasado los periodos del máximo de 45 días entre una dosis y otra, para las que se están utilizando para los adultos mayores en esta región. Exactamente, entonces aquí lo único que habría es que invitar a los adultos mayores, inclusive a los familiares, que también estén muy al pendiente y que los hagan tomar sus medicamentos, que no se vayan sin tomar esas medicinas que ellos necesitan del día a día, y también consumir alimentos y bebidas para que no les sucedan este tipo de percances que el día de hoy se presentaron. Muchísimas gracias, Montserrat. Seguiremos al pendiente del proceso de vacunación en el municipio de Ramos Arizpe. Buenas tardes. Que tengas una excelente tarde y fin de semana. Son las 2:23. Como le adelantábamos ayer, que estábamos señalando a la asistencia del doctor Armando Vacuno, ¿lo recuerda? Pues bien, le adelantábamos que se aplicaron las dosis pendientes a los maestros que quedaban pendientes en Coahuila 2,450, pues esa misma cantidad de dosis de la vacuna de CanSino fueron aplicadas en los cuarteles militares de Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Frontera. Entonces, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en Coahuila, se destinaron 1,000 dosis del biológico de CanSino para Saltillo, 800 para Torreón, 250 para Monclova, 300 para Piedras Negras y 100 más para la región carbonífera. Con esta jornada extraordinaria que se realizó, en total se han inmunizado a cerca de 75 mil maestros en la entidad, y muchos ya listos
para el regreso a clases de manera híbrida en algunas escuelas el próximo 17 de mayo, el próximo lunes. Y hace unos días le informábamos que la cadena de entretenimiento a través del cine, Cinemex, iba a reabrir tras 3 meses de suspensión de actividades. El 11 de febrero cerró actividades porque la pandemia no permitía al negocio mantenerse activo. Pues bien, después de que Cinemex informó que el 26 de mayo 153 complejos reabren de los 335 que tienen en el país. Personal de Cinemex aquí en Saltillo informa que la cadena está buscando personal, porque hay mucho personal al cual se le suspendió su pago, que se le mantuvo como tal, como personal, pero sin pago alguno porque no había trabajo. Resulta que ya encontraron otro, así que Cinemex necesita empleados. Veamos. Tras el anuncio del regreso de la magia del cine, con la reactivación de la cadena Cinemex, ha comenzado ya el reclutamiento de personal para la atención de los 5 complejos que hay en la región sureste del estado. En un recorrido, se constató que los cines permanecen sin actividad alguna, ni siquiera de limpieza o acondicionamiento. Lo que sí comenzó ya es la convocatoria para la contratación de personal, pues muchos de los que formaban parte del staff, tras el cierre temporal, se emplearon en otros trabajos. En la sucursal de Galería Saltillo, ya está confirmada la apertura desde el jueves 27 de mayo, aunque en otros, como en la sucursal de Plaza Real, se retrasaría la reapertura una semana más, hasta el mes de junio, según trabajadores del lugar. La convocatoria es para personas entre 18 y 30 años que quieran un puesto de staff multitareas, es decir, que igual atienden taquilla, dulcería y limpian salas. El pago que se ofrece es de 26 pesos la hora, es decir, cerca de 140 pesos diarios, pues el turno es de 5.5 horas. Será la próxima semana cuando se inicien las labores de acondicionamiento del lugar para esperar los estrenos del verano. Con edición de Ricardo Valdés, Carlos Rodríguez, Entre Zócalo. 2:27 p.m. será el próximo lunes 17 de mayo cuando el personal de Cinemex tiene que regresar, aunque los complejos, algunos, van a abrir hasta el 26, pero el 17 ya el personal tiene que estar en las instalaciones para empezar a resurgir, ¿no? Como lo llaman ellos, retomar esta magia del cine a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Y hoy, 15 de mayo, por cierto, muchísimas felicidades a todos los maestros y maestras en su día. Felicidades por todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo y felicidades también por los retos que se han atravesado durante la pandemia, el confinamiento y las clases virtuales o híbridas en algunos casos. Ahora vamos a ver la historia de la maestra María Rosario Esquivel Martínez, quien recuerda con cariño a sus alumnos y también el crecimiento que ha tenido el Jardín de Niños Miguel Hidalgo. María del Rosario Esquivel Martínez no solo ha visto crecer a cientos de niños, sino que también ha sido testigo del crecimiento del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, donde ha trabajado por más de 30 años. Luego de estar durante 12 años como docente de preescolar en el ejido Presa de San Pedro, la docente se unió a la plantilla de trabajo del Jardín de Niños Miguel Hidalgo, en la colonia del mismo nombre, que estaba instalado en una casa. Al principio, pues no teníamos plantel, trabajábamos en una casa. Esa casa nos la prestó un vecino y ahí pues nos llevaron las mesas, las bancas y todo para que los niños trabajaran ahí. Ya después nos hicieron el edificio, ¿verdad? Y ya empezamos a trabajar. Pero sí es muy diferente a como son los niños actualmente, ¿verdad? Anteriormente los niños eran más tranquilos, acataban más las indicaciones que se les daban. En la actualidad, pues tiene uno que ser un poco más perseverante en cuanto a la disciplina.
En el marco del 15 de mayo, Día del Maestro, la trabajadora de la educación aseguró que todo ha cambiado, pues en la actualidad es muy diferente cómo son los niños. Anteriormente eran más tranquilos y acataban más las indicaciones que se les daban, y ahora hay que ser más perseverantes en cuanto a la disciplina. A lo largo de su trayectoria, 6 años frente a grupo y 32 como directora, cientos de infantes han sido beneficiados con su amor, sabiduría y paciencia. Y ahora, son los hijos de los niños de antaño quienes aún logran recibir la bondad de la maestra. Es una gran satisfacción porque dices, bueno, lo poquito que pude sembrar en ese niño, pues ahorita está dando fruto, ¿verdad? Ahorita en la actualidad ya los niños que estuvieron ahí de alumnos están llevando a sus hijos ahí a estudiar y queda bonita la satisfacción porque dicen, bueno, llevan a sus niños porque les gustó estar ahí. O sea, esos niños que estuvieron, llevan ahora a sus hijos porque ahí les gustó estar, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿dónde estudié yo? ¿Verdad? ¿Y ellos qué le dicen a usted? ¿La recuerdan? ¿Sí? Sí, se acuerdan y pues dicen, no, pues yo estuve aquí. A veces uno no se acuerda de todos, ¿verdad? Porque pues son muchos y muchas generaciones que han pasado por ahí. Pero ellos mismos dicen, ah, maestra, yo estuve aquí y estuve con... Y llevan las fotos, ¿verdad? Y ya dice uno, ah, sí, pues aquí estuviste. Entre tantas anécdotas, la maestra recuerda una. Cuando un niño se quedó en el jardín después de clases y al quererlo llevar a su casa, en lugar de abordar el auto, salió corriendo porque pensaba que no lo entregarían en su hogar. A las nuevas generaciones de maestros, María le sugirió tener paciencia, que sean amables con los niños y los papás y que tengan mucha perseverancia, ya que considero que esta es una profesión complicada en la que se tienen que afrontar muchas situaciones. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quiroz. Reiteramos la felicitación a todos los maestros y maestras en su día, hoy, 15 de mayo, 2:31 p.m. Vamos a un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar. Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redessocialesprogresistas.org y conoce nuestra propuesta para sanar a México. Ser mujer en México es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México al día, 10 mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible, no nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena es una desgracia para México. Vota PRI. Los incendios forestales son un problema que tú puedes prevenir. Ayúdanos. No tires colillas de cigarros en carreteras ni bosques. No tires basura porque se puede incendiar. Reporta las fallas eléctricas y emergencias. Llama al 911 para avisar de cualquier siniestro. Presta atención y ayúdanos a prevenir incendios. Estado de Coahuila. Probar algo diferente y exquisito, disfruta el exquisito sabor de las originales papas Saltillo en nuestra nueva sucursal al Super Valle de las Flores. Podrás disfrutar de nuestros ya conocidos conos con crujientes papas con queso, boneless y aderezos ilimitados. No te quedes sin probarlos. Síguenos en Facebook como Las Papas Saltillo.
La pandemia del COVID-19 no ha terminado y en el gobierno municipal de Ramos Arizpe estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arizpe. En conjunto con la sociedad, Reportero Urbano dedica su espacio a darle voz a quienes necesitan ser escuchados. Reportero Urbano, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Telesaltillo, la tele diferente. Estoy de regreso con más información para usted del pronóstico del tiempo y es momento de darle a conocer las condiciones para los próximos 3 días aquí en la capital y para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. Por el sistema frontal número 56 continúan lluvias presentes el día de mañana, se esperan tormentas durante la tarde con valores de los 16 y 20. Como máxima, sin embargo, las condiciones de este sistema frontal van a cambiar, lo cual va a hacer que se eleven las temperaturas a partir del día lunes, donde se esperan una máxima de los 31 grados centígrados, mínima de los 18, y el día martes se esperan valores de los 32 y 16 como mínima, con probabilidad de precipitaciones mínimas. Para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras, los próximos 3 días se esperan temperaturas altas, máxima de los 36, mínima de los 22 el día de mañana, el día lunes valores de los 35 y 22 y el día martes se esperan valores de los 29, mínima de los 20 grados centígrados con probabilidad de precipitaciones mínimas. Esto es todo por el momento, yo los veo más adelante con más información del pronóstico del tiempo, pero vámonos del otro lado del estudio donde les tienen información muy importante. Muchas gracias, Yasmeli. 2:36 p.m. Falta muy poco para los comicios de junio, específicamente el domingo 6 de junio. Y todas las boletas electorales que serán utilizadas durante la jornada ya están aquí en Coahuila. Para darnos detalles al respecto, en la línea, nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo. Bueno, pues así como tú lo dices, el día de hoy el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Coahuila dio a conocer que para este sábado por la noche ya van a estar todas las boletas electorales que serán utilizadas para la elección a diputados federales en los 7 distritos de Coahuila. Son aproximadamente 2,462,000 boletas electorales que van a estar siendo usadas y el día de hoy, justo al mediodía, arribaron las boletas al Distrito 7 y faltaría nada más que lleguen las del Distrito 1 en Piedras Negras, pero aseguró el vocal ejecutivo que para las 5 o 6 de la tarde de este sábado, pues ya esas boletas estarán allá. Junto con las boletas electorales, bueno, pues viene más material electoral, entre ellos la tinta indeleble y el material para personas invidentes. Te recuerdo, Edgar, que con esta llegada de estas boletas para la elección a diputados federales, bueno, pues se completa por todas las boletas que se van a usar el 6 de junio, porque el lunes pasado, como ya lo dimos a conocer también aquí en Tele Saltillo, pues arribaron las 2,462,000 boletas para los para la elección de ayuntamientos que está realizando el Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, bueno, pues ya prácticamente tienen en cuestión de documentos, está todo listo para esta elección y pues solo faltará que se cuenten, se sellen y se hagan los paquetes electorales para que en unas 2 semanas aproximadamente ya se encuentren en los comités distritales y en los comités municipales. Jesús, estaremos muy al pendiente de este arribo que ya finalmente hoy estarán completos estos paquetes de cara a la elección del 6 de junio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Tele Saltillo. Son las 2:38 p.m. Uno de los temas que a nivel nacional marcaron la agenda política de esta semana que hoy culmina fue el tema de la disputa, las diferencias, los conflictos por la entrega o presunta entrega de tarjetas durante campaña. Esto
aquí en el vecino estado de Nuevo León y que, por cierto, la Fiscalía General de la República abrió sendas carpetas de investigación, una sobre Adrián de la Garza, candidato del PRI, y otra contra Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano. La primera en el caso de Adrián de la Garza por la presunta entrega de una tarjeta, la cual asegura que tendrá una determinada cantidad de dinero de manera bimestral para las mujeres. De hecho, la tarjeta Mujer Fuerte, y el presidente de la República la exhibió durante la conferencia mañanera, lo cual, de acuerdo a los estatutos del INE, no puede hacer, pero él lo hace. Y hay un video de uno de los integrantes, de una de las piezas clave de la campaña de Adrián de la Garza. Se trata del exsecretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también regiomontano, Ildefonso Guajardo. Subió un video donde explica y señala que el presidente está confundido, pero que sea el propio Ildefonso Guajardo quien lo explique. En el gobierno federal están tan preocupados porque saben que van a perder la elección de Nuevo León, tan preocupados que alguien del equipo del presidente, muy desesperado, llegó a darle información falsa. Tan falsa que llegó a confundirlo. El presidente está confundido. Y aquí vamos a aclarar esa confusión. Esta es la tarjeta regia que forma parte de un programa social del gobierno de Monterrey. Fue un compromiso de Adrián de la Garza en el año 2018 que hoy es una realidad. Esta fue la tarjeta que mostró el presidente en la mañanera. Este es el papel del compromiso de campaña del programa Por Ti Mujer Fuerte. Es decir, es una promesa de campaña del candidato Adrián de la Garza que será una realidad cuando llegue a la gubernatura. Entonces queda claro que este es un plástico, una tarjeta real, y que este otro es un papel que muestra una propuesta de campaña, como lo hacen candidatos de Morena en Puerto Vallarta, en la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y en Guadalajara. Más claro ni el agua. Esta manera de explicar lo de Ildefonso Guajardo deja muy clara la situación, la cual ha sido denunciada y que ahora se abrió una carpeta de investigación, pero viéndolo así, de acuerdo también a los señalamientos del INE, no habría razones para proceder. Pero bueno, la carpeta de investigación está abierta. Esperemos cuáles sean los resultados. Ahora vayamos a todos los detalles del mundo de los deportes con nuestro compañero Gerardo Arancibia. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, coach, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con la información, porque los Zaraperos de Saltillo arrancan el día de hoy en punto de las 7:30 de la tarde su participación en la 16ª edición de la Copa Gobernador frente a los Algodoneros de Unión Laguna. En este momento, los Acereros de Monclova con su as en la rotación abridora, Bartolo Colón. Hay un Cy Young lanzando en el Parque Francisco y Madero. Bartolo Colón está enfrentando a los Bravos de León, 0-0 hasta el momento la pizarra. Los Zaraperos de Saltillo buscan su novena Copa Gobernador en su historia, enfrentando a los Algodoneros de Unión Laguna. Y solo mencionar que la Nave Verde ya anunció a su último pasajero en el rubro de extranjeros para completar la rotación abridora. Se trata del dominicano Ramfi Casimiro. Es dominicano, oriundo de Santiago, que lanzó en el 2019 con los Pericos de Puebla. Marca de 1 victoria, 3 derrotas, 4.50 de efectividad en 16 apariciones. También ha estado con las Águilas Cibaeñas, Navegantes de Magallanes en el invierno. Ahí está entonces información de los Zaraperos de Saltillo, que hoy arrancan su participación en la Copa Gobernador 2021. Con una brillante actuación de Aldo de Nigris, las Leyendas Rayadas derrotaron 4-0 a las Leyendas de la Jaiba Brava del Tampico Madero en el segundo partido del torneo de Leyendas Ganancias Deportivas del fútbol mexicano. Prácticamente con un gol de vestidor, a Aldo de Nigris abrió el marcador y posteriormente con un seco remate de cabeza puso el 2-0. Todo esto
en la primera parte. Todavía le alcanzó a Brian Martínez marcar el tercero en el primer tiempo. Y en la parte complementaria, Edgar Rodríguez puso cifras definitivas para que las Leyendas Rayadas consiguieran la victoria. Jugadores como Juan de Dios Ibarra, Carlos Alberto Bianchesi Careca, Sergio Alvin Pérez, Severo Mesa, entre otros, fueron parte del conjunto regiomontano. Ahí está el segundo duelo del torneo Leyendas del Fútbol Mexicano, Ganancias Deportivas. Continúa la fiesta grande del fútbol mexicano, torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, y el Cruz Azul, en punto de las 8 de la noche, abre las puertas del Estadio Azteca con el 25% de aforo para tratar de remontar un gol que tiene en ventaja a los Diablos Rojos del Toluca. Recordemos que el cuadro choricero se llevó la ida 2-1 allá en el Nemesio 10. También hay que mencionar el otro frente, la Franja del Puebla abre las puertas del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a los rojinegros del Atlas. El conjunto de la Academia tiene ventaja por mínima 1-0 marcador, así que al Puebla le alcanza con un gol para poder avanzar a la siguiente ronda. Y finalizamos la información deportiva con el arranque de las semifinales en la Liga MX Femenil. Y otro partidazo, el clásico regiomontano, terminó empatado a 2. Rayadas y Tigres dejan todo para la vuelta. Una gran actuación de ambos equipos que terminan otra vez equilibrados. Es impresionante el nivel que muestran estas dos escuadras. Cristina Buchenroth y Mónica Desiree Monsiváis se encargaron de marcar los tantos de las regiomontanas de las Rayadas, mientras que por las nicolaitas fue Blanca Solís y Nancy Antonio las que consiguieron las anotaciones. En el clásico tapatío no se hicieron daño, Chivas y Atlas empataron a 0. Hasta aquí los deportes, vámonos a una pequeña pausa comercial, regresamos con más detalles aquí en Telezócalo Vespertino, no se vaya. Los cubrebocas desechables no pueden reutilizarse. Para disminuir la contaminación por su uso, sé práctico. Aprende a tirarlos de forma correcta. Después de usarlo, destrúyelo con tijeras. Coloca los pedazos en una bolsa. Rocíalo con desinfectante o cloro. Tírala en un contenedor de basura. Y recuerda, al finalizar, debes lavar bien tus manos y las tijeras. Sé práctico. Estado de Coahuila. Mega Outlet Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Outlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677, Colonia Avícola, en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Outlet Vitromex. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Fantasmas, leyendas, investigación, relatos difíciles de creer, lo sobrenatural, lo extraño, lo verás en Inframundo Saltillo, lunes a sábado, de 11 a 12 de la noche, y los domingos, resumen semanal de 11 a 12 de la noche. Que no te dé miedo, acompáñanos a abrir esta puerta al inframundo, solo aquí, en Telesaltillo, la tele diferente. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas Saltillo te ofrece. Papas boneless, acompáñalos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas Saltillo Street Food. Miércoles a domingo de 5:30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza, 5280, al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como Las Papas Saltillo. Dilemas morales, circunstancias límite. Es el dilema ético que en el transcurso del programa tendrá que enfrentar y resolver cada una de estas mujeres. En cada capítulo, una historia. Mujeres al límite, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Telesaltillo, la tele diferente.
No te puedes perder Ser Humano todos los sábados a la 1:00 p.m. aquí por tu canal diferente Tele Saltillo, canal 10.1 de Televisión Abierta. Ser Humano es un programa de concientización humana donde tocamos temas de interés social y de reflexión. Recuerda, sábado a la 1:00 p.m. por Tele Saltillo, tu canal diferente. La historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo. Nosotros se las contamos. ¿Has visitado el Mirador de Saltillo? Fue construido en enero de 1847 como fuerte militar por soldados del ejército estadounidense durante la intervención americana. Originalmente era de adobe, pero en 1977 fue parcialmente demolido y cubierto para levantar la actual plaza. Tele Saltillo, la tele diferente. Muchas gracias por seguir con nosotros. 2:50 p.m. La situación sigue por demás complicada en la franja de Gaza, en donde cayó un proyectil justo en la torre de comunicaciones, en las instalaciones, el cuartel general que tienen la franja de Gaza, o que tienen dos de las agencias informativas más importantes del mundo, tanto la agencia AP como Al Jazeera. Estamos viendo en este momento en pantalla cómo el momento de la detonación, de la explosión, y de pronto se viene abajo este edificio, ahí donde tenían sus instalaciones estas dos agencias informativas, las cuales han señalado esto como un atentado a la información, un atentado a la libertad de prensa. Un atentado también que busca mermar, de acuerdo a las versiones, el seguimiento, la cobertura de lo que ocurre tanto como en tierra como en aire en la franja de Gaza e Israel. Hasta el momento, de acuerdo al ejército israelí, cerca de 2.300 cohetes han sido lanzados por grupos islamistas encabezados por grupo Hamas hacia el suelo de Israel, la mayoría de ellos evitados por la llamada cúpula de hierro, el despliegue de antimisiles que protege a Israel, pero no existe esta protección para Gaza, e Israel está haciendo lo propio, y aquí estamos viendo los resultados en pantalla. Por cierto, también se reportan, al menos hasta el momento, por los ataques de hoy, 10 personas muertas, la mayoría de ellos en la franja de Gaza, niños. 2:52 p.m. Ahora vayamos a más detalles del clima con la autoridad en el tiempo. Yasmely Sánchez, adelante. Muchas gracias, Suazua. Claro que sí, estoy de regreso con más información del pronóstico del tiempo, y no me quería despedir sin antes darle a conocer las condiciones para el día de mañana para nuestros amigos en la ciudad de Piedras Negras. Se esperan valores de los 22, máxima de los 33 grados centígrados, vientos que van a estar soplando a los 24 kilómetros por hora, una probabilidad de precipitaciones del 24% y condiciones en el cielo parcialmente nublado. El día de mañana se esperan temperaturas mínimas de los 16, máxima de los 25 grados centígrados. Se esperan tormentas durante la tarde en un 46% y vientos que están soplando a los 11 kilómetros por hora. Para nuestros amigos en la ciudad de Monterrey, el día de mañana se esperan valores de los 30 y 20. De igual forma, se esperan formación de tormentas durante la tarde. Tome todas sus precauciones si usted va a viajar a la Sultana del Norte, y vientos que estarán soplando a los 11 kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, pero yo los veo el día lunes con toda la información del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Yasmely. Excelente fin de semana. 2:53 p.m. El epicentro de la tragedia, el epicentro de COVID-19, la ciudad de Wuhan, allá en China, fue azotada durante la jornada
por un tornado, y de hecho en otra ciudad, la ciudad de Suzhou, otro tornado, dos tornados impactaron en estas ciudades. El saldo en Wuhan, 8 personas muertas en la ciudad de Suzhou, 4 más, 12 muertos a consecuencia del paso de estos fenómenos, dos tornados que también dejaron la destrucción que estamos viendo en pantalla, así como al menos 400 personas heridas. Así lo que ocurrió, y estamos viendo en pantalla lo que ocurrió con el paso de estos sendos tornados. El más impactante de ellos está en este momento ahí en su televisión, en donde pasa por la ciudad de Wuhan, donde comenzó la pandemia de COVID-19, ahora fue azotada por este fuerte tornado, que al menos ahí dejó 8 personas muertas, y la mayoría de los lesionados, la mayoría de los 400 lesionados, se registraron en la propia Wuhan. De la tarde con 55 minutos. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con toda la programación de Telesaltillo y Super Channel. Y en punto de las 7 de la noche, la edición sabatina de Telezócalo Nocturno con nuestro compañero y amigo Iván Castaño. Recuerde, en las calles se forjan historias y aquí en Telesaltillo estamos para contarlas. Que tenga un excelente fin de semana. ¡Ánimo! Zócalo Vespertino.